por un montón de gente. La verdad que las primeras sensaciones que me vienen es que en un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, este año creo que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente. Es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho, y creo que uno de los mejores años para salir campeón es este. ¿Tiene más mérito este que el título de 2014, que fue el primero de Liga para ti? Sé que son distintos. Son diferentes, otro momento, otra situación. Yo creo que el mundo hoy vive una situación muy triste, muy dura, muy difícil, donde ojalá que hayamos podido darle alegría a un montón de gente que seguramente en todo este tiempo la ha pasado muy mal. Y hablar de mi futbolista, 32 fechas, me perdí el número, creo, si no me equivoco, 32 jornadas primero. Enorme, enorme agradecimiento total, sobre todo a los que jugaron menos, porque han tenido un respeto para con el grupo y conmigo enorme. Y se llega a un objetivo en equipo. Y la verdad que lo fuimos en todo momento. Acá se lo puede ver a Luis Suárez muy emocionado por el título que consiguió con el Atlético Madrid, a tal punto de que le caían las lágrimas de los ojos. Ya lo había conseguido 4 veces antes, pero esta fue muy emotiva. También se lo puede ver a Luis Suárez festejando por las redes sociales. ¡Sí, campeones! ¡Sí! Acá se los puede ver a los aficionados del Atlético de Madrid al enterarse de que el Atlético de Madrid salió campeón de la Liga. Chicos, celebran los jugadores con la afición aquí. Y nada, gente, este fue el video de hoy. Ustedes digan qué opinan. ¿Qué opinan sobre Luis Suárez, el Cholo Simeone? ¿Qué opinan sobre el Atlético Madrid? ¿Ustedes piensan que el Barcelona le regaló tremenda joya al Atlético Madrid y que le costó muy caro? Lo voy a estar leyendo ahí abajo en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nosotros nos vamos a ver en el próximo. Ya saben, denle like y suscríbanse.